Es oportuno que hemos encontrado una persona ya con COVID, pero vamos a hacer el tratamiento preventivo, según la prescripción de los doctores, a toda la familia. Realmente uno en estos momentos no puede salir ni dónde buscar. Y vienen hacia la casa, como ve aquí en la casa tenemos personas que ya tienen síntomas. Pero muy agradecida que estén aquí con nosotros y principalmente que no estén dejando los medicamentos. Mi marido trabaja, sale a trabajar todos los días. Y como lo ve aquí, nosotros alquilamos y mayormente estamos todos adentro. Y vino la alcaldesa allá diciendo que iba a venir una brigada. Y mi esposo ese día se sentía ya mal, con fiebre. Nosotros, mis hijos todavía no, digamos, ¿no? Pero tocaron la puerta, salimos todos y vinieron los doctores, todo eso, y lo atendieron aquí afuera. Y nos dieron medicamentos y gracias a Dios, digamos, a los medicamentos puede ser de ellos y más nosotros los cuidados que tenemos en casa, no nos agarró muy fuerte, pero gracias a ellos que con los doctores que vinieron aquí a la puerta de la casa y nos dejaron los medicamentos para que nos tratemos tanto mi familia, que somos 17 personas. A todos nos dejaron medicamentos porque vivimos todos en la misma casa. Lo primordial pidiéndole a Dios que es para que la enfermedad se nos... Ah, sí, gracias a Dios, mire, ya estamos sanitos, mi esposo volvió a trabajar. Pero veo día tras día que los hospitales están llenos. ¿Y dónde puedo acudir? Ahí está la alcaldesa. Pedirle a las brigadas médicas que están ahí, digamos, que ellos me pueden ayudar a que asistir a mi familia, a mi esposo, o quizás a los demás inquilinos que hayan tenido en mi casa. Es una ayuda que ellos le están dando. ¿Por qué? Porque si yo les cierro las puertas, ¿a quién voy a pedir más ayuda? Si yo cierro mi puerta y no dejo que me ayude.